largaron el Gran Premio Carlos Pellegrini, edición 2016. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 12 Quiz Kid. Saca ventaja sobre el 5 Going Pass. Viene ganando terreno por el lado interior de la pista, el 10 Mago One abierto lo hace el 6. El Gran Sojo descontado los primeros metros de la prueba. En la vanguardia el 12 Quiz Kid. Dos cuerpos de ventaja sobre el 6 Gran Sojo. Tercer lugar para el 13 Vettori King de Brasil. Cuarta posición para el 2 Katzeway. 26-40 los 400 iniciales. Enseña el camino el 12 Quiz Kid del Stuttgart Horse. Tres cuerpos de ventaja sobre el 6 Gran Sojo de la caballeriza Maripa, dos cuerpos y medio, lo hace el 13 Vettori King de Lara Sol Friends de Brasil. Por el lado exterior de la pista, viene corriendo el número 10 más Go One de la caballeriza Tata y Tigre. A su costado exterior lo viene haciendo el número 2 Catsaway de Lara Futuro. Más atrás lo hace el 3 Distinto Ride de la frontera de Mendoza. Pasaron los 800 iniciales en 51-21. Cortado en la delantera el número 12 Quiz Kid. Nueve cuerpos de ventaja sobre el 6 Gran Sojo. Por el lado exterior de la pista viene corriendo el número 2 Catsaway. A su costado interior avanza el 10 más Go On. Avanza por el lado exterior de la pista el 13 Vettori King. Y más abierto mueve el 4 Donning. Los competidores ya van a dejar atrás la recta opuesta. En la vanguardia lo hace el 12 Quiz Kid. Manteniendo 8 cuerpos y medio de ventaja sobre el 6 Gran Sojo. Por el lado interior el 2 Catchaway, abierto avanza al cuarto lugar el 4 Donink. Por el lado exterior de la pista gana terreno el 8 Hit Ranceway. A su costado exterior el 7 Hat Ninja. Los competidores del Pellegrini pasan los 800 metros, 1.14.97. Siempre enseña el camino el 12 Quiz Kid. Mantiene tres cuerpos de ventaja sobre el 4 Donink. Por el lado interior el 6 Gran Sojo, abierto corre Hat Ninja. Recta final del Pellegrini, 600 metros para el disco. Se ciñe a las tablas el número 12 Quiz Kid. Mantiene ventaja de tres cuerpos sobre el 4 Donin, que va en busca del puntero. Abierto corre el 7 Hat Ninja. En larga carga lo viene haciendo el 8 Hit Ranceway. Y por el lado interior de la pista el número 13 Vettori King. Enfrentante a los últimos 350 metros de carrera. Siempre el 12 Quiz Kid de rigor látigo. Mantiene ventaja sobre el número 4 Donin. Por el lado exterior se lanzan rápidamente el 9 Sixtinson y el 8 Hit Ranceway. 150 metros se queda el 12 Quiz Kid abierto. El número 9 Sixtinson y por dentro el 11 Puerto Escondido. Pocos metros para el disco. Abierto el 9 Sixtinson con el pescuezo de ventaja y cruzaron el disco. Estamos con este grupo que es tripartito, son tres dueños, Julio Biancardi, Alberto Roberti y Rubén Forastiero,
los colores Santa Elena, pero es un 33 para cada uno. Bueno, Rubén, ¿qué se siente en este momento? Una sensación grande, bueno, contento. Después de hace poco, después de la suerte de Hilo Porteño, tuvimos la suerte con este Cositizón. Dos Pellegrini ganaste. Dos Pellegrini, claro. Alberto, ¿qué se siente en este momento? Una enorme felicidad, mi primer Pellegrini, ¿no? Felicitaciones, disfrutad. Yo estoy acá con Juan Carlos Bagó, el propietario del Firmamento. Primer Pellegrini para el Firmamento, Juan Carlos. Es el primer Pellegrini que ganamos como creadores, así que estoy sumamente entusiasmado y bueno, esto hoy no se cambia por nada, ¿eh? Y lo felicito a Alfredo, a Lucas, y a Roberti, a Mónica, que la verdad que han hecho un trabajo extraordinario. Y la apuesta de Sixtix Icon y este potrillo que tenían mucha fe ustedes cuando arrancó, cuando debutó, ganó acá en el césped. Claro. Después corrió el Jockey Club con mucha chance y ahora lo encontraron. Claro, vos fijate que la madre es una de las mejores yeguas que tenemos nosotros, que la propia es la madre de Celeste Alcandia. Así que bueno, muchas gracias. Felicidades, Juan Carlos, disfrutalo. Chau. Pablo, Juan Carlos Bagó, creador de Sixtix Song. Qué tarde, hermano, qué tarde. Bueno, la verdad que todo merece tener un día como el de hoy. La verdad que no tengo palabras, estoy muy agradecido y muy contento porque se pudo dar todo. La verdad que qué mejor cerrar el año así. Hace mucho que corres y la verdad que nunca te vi tan emocionado como ahí, como en esa foto triunfal, la primera, ¿no? La verdad, ¿qué pensaste en este momento? La verdad que uno siempre pretende sacar caballos buenos y bueno, una vez que se le da, tiene la suerte de poder ganar grupos uno y uno lo que siempre busca es ganar grupo uno, ¿no? Juan, ¿a quién le dedicas este triunfo? ¿A tu gente en Córdoba? Contame, pensaste en tu familia, lógicamente, ¿no? Todos los que están allá, cuando arrancaste. Déjame, esto se va a hacer una dedicación especial. Primero lo voy a dedicar a toda la gente del Estú que todos los días trabaja para que esto salga y las figuritas somos nosotros, pero los que se levantan temprano son ellos. Y después déjame felicitar a Miguel Velasco, que él me da una mano grande. Juan, disfrutaste el triunfo, andá la foto y felicidades nuevamente, ¿eh? Muchas gracias. Aquí estaba Juan Cruz Villagra, le damos un fuerte aplauso al jockey de Sixtix Song. You brought me joy.
you.